Muy buenas chicos y chicas, estamos una vez más desde Buenos Aires y hoy para contarles, para mostrarles un paseo muy 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 especial. Estamos acá en la Plaza de Mayo y nos vamos a conocer la Feria de San Telmo, una feria muy 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 famosa, muy conocida por todos los turistas que vienen acá. Incluso hay más brasileños que argentinos acá, me parece, y vamos a contar todo. O mais legal do dia de hoje é que vocês vão ver não só a Feira de São Telmo, eu, o Lê, mas também os nossos alunos que estão participando da primeira expedição VHE na Argentina. Fica de olho e depois me conta se você vai querer participar da próxima. Bueno chicos, la Feria de San Telmo es muy importante aquí en Buenos Aires y seguro, si vienes, es un lugar que tienes que prepararte para venir. La Feria de San Telmo sucede todos los domingos de 10 de la mañana hacia las 17 o 5 de la tarde, ¿no? Así que prepárense para que puedan estar aquí con nosotros, aquí en la Feria de San Telmo. La Feria de San Telmo es muy larga, ¿sí? Son 10 cuadras, casi 3 kilómetros de pura artesanía y muchas cosas regionales aquí de Buenos Aires. Aquí van a encontrar artesanías en cuero, adornos, pendientes, collares, muchas cosas en la piedra, rodocrosita, que es aquí de Argentina. Van a encontrar muchas cosas de Mafalda, a los que les encanta Mafalda, incluso aquella Mafalda que me imagino que ustedes ya hayan visto las fotos clásicas de Buenos Aires, está aquí en medio de la Feria de San Telmo. Ya vamos a llegar allí y les vamos a enseñar. Siempre hay una fila tremenda para sacar fotos con Mafalda. Al final de la feria, al final no, a la mitad de la feria, también está el mercado de San Telmo y que seguramente es un lugar muy bueno para que vayas a comer. También les vamos a enseñar un poquito. Es una feria muy completa y vale la pena venir el domingo acá y pasar todo el día o toda la tarde en este paseo muy bonito y muy típico de Buenos Aires. Alguien que está acá, ya ha venido a Buenos Aires y ya conociendo la Feria de San Telmo, cuéntame acá qué les pareció. Estamos chicos en una tienda, una carpa, ¿sí? En que tenemos esta piedra nacional jodocrosita. Mira ahí. Esta piedra ustedes la van a encontrar en muchos lugares acá en Buenos Aires, sobre todo aquí en la Feria de San Telmo. Y miren qué color lindo. Y hay de todo acá para que puedan comprar collares, pendientes, piedras para que lleven de recuerdo. Son muy bellas y son de aquí, solo las van a encontrar acá en Buenos Aires. Aquí en Argentina se ven mucho estos cartelitos, un aplauso para el asador, un aplauso para la asadora, porque bueno, ustedes saben, aquí la carne es algo muy importante, el asado es muy importante y la gente suele tener en casa, en los en la parte de atrás de la casa, el asador, y cuando el asador termina y el asado, la gente da un aplauso para el asador. Es algo cultural y se ven muchos cartelitos así para que la gente los compran y pongan en sus casas. Un aplauso para el asador. Aprovecha y cuéntame aquí, ¿te gusta el asado? ¿Sí o no? Muy bueno.
buenas, João. ¿Qué tal? ¿Estás en YouTube? No. Vergüenza. No, dime, ¿qué tal está todo y la feria también? Sí, está muy bien. Estamos acá dando una notita, sí, en las cosas para, no sé, comprar. Está muy bueno. Gracias por la oportunidad, profa. Sin ustedes, con certeza no estaríamos acá. Entonces, muchas gracias por todo. Está siendo muy divertido y espero que en otras oportunidades tengamos otras expediciones. Estamos aqui com a Aline, nossa aluna. Como é que está sendo a experiência, Aline, tanto da expedição Hola. quanto da Feira de San Telmo? Ah, a Feira de San Telmo é muito boa. Tienes muitas oportunidades. Estamos gostando, me gusta muito, né? Adorei a viagem com todos. Está tudo muito lindo, muito maravilhoso. Eu engasguei aqui agora. Vai em português mesmo. É muito grande, muita riqueza, muita cultura. É muito, muito, muito tudo. Tá maravilhoso. Já comecei minhas comprinhas. Ah, isso que eu ia perguntar. Já fez comprinhas? Vai levar para Sim, casa? algumas coisas, sim. Maravilhosa. Sim, me encanta todo. Quero levar todo. Que compraste já Só aí? não tenho plata. Que tenemos? Compré esta mochila, compré como unos cuadritos y unas tazas de Mafalda con también cómics y un vasito que tiene quiero café de Mafalda también. Tenemos una fan de Mafalda Sí, acá, sí, entonces. sí, sí, Maravilloso, estoy encantada. Muchas cosas, muchos, muchos regalos, muchas opciones. Va a volver con la maleta llena. Casi, casi. ¿Y tú, Los Ángeles, has comprado cositas ya? He comprado pocas cosas porque no me hay dinero más, soy pobre ahora. Pero las cosas son muy guapas, son bonitas, es una feria maravillosa. Y voy a caminar, voy a conocer más, hacer ganga porque necesitamos y hablar. Hablar con todos, preguntar los precios, estoy solo mirando. Después vuelvo. Mira cómo ya están listas, ¿no? Ya están muy expertas, ya están pichinchando, ya están todo. Ahí, você, que no es alumno de VHE, ven que fica preparado. Encontramos una alumna más, pero esta no es solamente una alumna, es más especial, porque además de alumna, Georgia también está en el equipo de VHE. Si tú te conviertes en un alumno de VHE, vas a hablar con Georgia siempre, todo el tiempo, ¿eh? Georgia, ¿qué tal la Feria de San Telmo? ¿Qué te está pareciendo? Increíble, aquí tenemos así muchas cosas muy bonitas, artesanatos en cuero, arte, mucha arte, muchos cuadros. Hay mucho ahí, tenemos que ver más, yo tengo que ver más, pero me parece lo poco que he visto, así es maravilloso. Por favor, vengan todos a VHE que pueden estar acá con nosotros en la próxima expedición. ¡Dale! Sim, sí, te esperamos! Gente, essa daqui é a Vivi. Vivi que está organizando toda a nossa expedição. Vivi, conta pra gente como é que tá sendo a experiência. Tá incrível. Gente, o pessoal se enturmou, trocou ideia. Tá lindo. Muito. O pessoal se abriu. Isso é importante. Querer falar, né? Perder a vergonha de falar. Porque às vezes a gente sala de aula, né? Online. Não conhece todo mundo. Então fica com medo. Perde o medo da prof. Então tá sendo muito gratificante, muito diferente. Estamos gostando bastante. Vai ter mais. Vai ter mais. Primeiro trimestre aí, ó, tem novidades, hein, gente? Isso. E fiquem Querem atentos aí. viajar com segurança é com essa pessoa. Aqui, Vivi. Vamos. Muito bem, chicos. Talvez você tenha chegado nesse vídeo aqui de paraquedas. Ele foi todo em espanhol, mas eu sou a profe Juliana e nós temos um curso de espanhol. Essa galera que eu te mostrei aqui é aluna
do Portal VHE, e eles se prepararam para estar aqui vivendo essa experiência com a gente de 4 dias na nossa expedição VHE. Se você também quer ter uma experiência como essa, não só de viagem, mas de aprender espanhol também, eu estou deixando aqui na descrição do vídeo o link para você se tornar aluno do VHE. A gente vai te contar tudo como funciona, como você pode ser nosso aluno e como você pode participar da próxima expedição aqui com a gente. Vai ser um prazer te receber. Bem hablar espanhol, porque a sua experiência de viagem vai ser muito mais rica, muito mais completa. Estamos chegando à la esquina mais importante de la Feria de San Telmo. É a esquina em onde está ubicada Mafalda. Sim, sí, está aí para que todos possam sacar fotos. E há muita, muita gente que chega acá para isto. Vamos a ver o tamanho de la fila que temos hoje dia para sacar fotos com Mafalda. Tú vas a mirar, echa un vistazo y dime si tú estarías acá esperando para así sacar la foto con Mafalda o no. Estamos acá entonces, echen un vistazo a la fila para sacar foto con Mafalda. Cuéntenme, ¿ustedes estarían acá o no? ¿Preferirían seguir caminando por la feria? Te cuento que tener una foto con Mafalda es precioso. Si no viste Mafalda acá en Buenos Aires, no viniste a Buenos Aires. Por fin terminamos nuestro recorrido acá en el mercado de San Telmo. Seguramente es la mejor opción para que termines tu recorrido por la feria acá en el mercado. Aquí podrás comer muchas cosas ricas y típicas de Argentina, como empanadas, todo tipo de carne, limonada, pastel de papas, tanta tortilla de papas, tantas cosas que podrás probar acá. Choripán, te recomiendo que busques comer choripán y muchas otras cosas. Así que prepares tu paseo acá por la Feria de San Telmo y sobre todo en el mercado de San Telmo, seguramente lo va a disfrutar muchísimo. Si te gustó este video, por favor, deja tu me gusta y cuéntame acá qué más te gustaría saber de Argentina, si ya viniste o si quieres venir. ¿Sí? Eso, muchas gracias, un beso, chao y hasta luego.